De la final con Juventud Antoniana, él es Jorge Galavaneschi. Jorge, ¿cómo te va, hermano? Gustavo Ruiz te saluda desde Salta. ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Pero Muy bien. bien, estoy muy bien. Un gusto saludarte. Igualmente, y déjame agradecerte porque el día de la final yo tuve un problema con mi acreditación. Y bueno, no me podían acreditar, que si vos en persona me acompañaste hasta la sala de prensa y me hiciste acreditar para ese partido. Que me acuerdo que ya no había acreditación, no había nada, pero bueno, vos tuviste ese gesto conmigo y te lo quería agradecer. Ahora, a 24 años de aquel episodio, fíjate vos lo que son las cosas. Siempre, siempre es bueno recordar los buenos momentos y recordar la gente que te trató bien. Bueno, muchas Pero gracias. bueno, algo propicia la oportunidad para saludar a toda tu audiencia, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Estamos hablando con Jorge Galavaneschi, el presidente de Cipolletti en ese tiempo. Jorge, ¿te costó mucho soportar aquel mazazo? Porque Cipolletti, la gente de Cipolletti ya había festejado, me acuerdo que había palomas en la cancha. No estaba en los planes de nadie perder con Juventud. Y sin embargo, fue Juventud y le ganó 1-0 el ascenso con los incidentes posteriores. A vos como presidente, yo me acuerdo que te vi muy amargado ahí, me acuerdo en la puerta del árbitro Sequeira. Como presidente, ¿cuánto te costó absorber aquel golpe? Bueno, muy buena pregunta. Realmente me costó un montón. Me costó muchísimo y te digo, hoy todavía no lo puedo digerir, Hasta si hoy, esa es la palabra. 24 años después. 24 años después todavía tengo dolor en el alma porque habíamos armado una fiesta, para hacer una fiesta junto a la ciudad, junto a toda la Patagonia, porque es increíble la cantidad de estado, algo muy, muy, muy especial. Yo había conseguido en Buenos Aires una empresa con la que me fue vino a Cipolletti a colocar los fuegos artificiales. Había invitado gente de la provincia a los festejos. Bueno, habíamos organizado algo muy, muy grande porque nos jugábamos, sabíamos que era un partido y en un partido se gana o se pierde, esa es la verdad. Pero lo dábamos por hecho que si habíamos empatado en Salta, lo dábamos por hecho que en Cipolletti podíamos ganarlo. Así que bueno, te vuelvo a repetir, han pasado 24 años y todavía estoy con un sinsabor en mi alma, ¿no? Sí, a pesar que Cipolletti fue invitado aquella vez, pero no es lo mismo, obviamente, ¿no? No es lo mismo, bajo ningún punto No, de vista. no tiene nada que ver una invitación. La invitación es, ¿viste? A alguien le tienen lástima, Sí. es un poco así, ¿no? Sí. Es algo que nunca me satisface que me inviten así de lástima y no era lo que nosotros queríamos, sinceramente. Jorge, ¿y cómo te trató la gente a vos y a ese plantel después de aquella decepción? ¿Fue agresiva? ¿Fue comprensiva? Sabemos cómo se comporta el hincha, pero a vos y a los jugadores de aquel plantel, ¿cómo los trató después, los días posteriores? Mira, yo después de perder esa final, viví momentos muy duros, muy, muy duros, pero si algo me levantaba el ánimo, alguien me sostenía, era la gente, ¿no? Ah, mira. Porque el hincha siempre estuvo muy conforme con el grupo que yo tenía, que en aquel entonces no éramos pocos, éramos más de 20 que trabajábamos codo a codo, toda la semana, todo el año. Y fíjate que cuando perdemos con Salta, habíamos perdido antes con San Martín de San Juan la temporada anterior y antes con Godoy Cruz. Sí. Llevar a un club a tres finales consecutivas es inédito, ¿no? Sí, Realmente claro. no existe
en el historial de Cipolletti, haber llegado a tres finales consecutivas. Y la gente eso lo recuerda mucho. La gente lo tiene muy presente. Y siempre, siempre, el día de hoy que yo circulando por Cipolletti o por cualquier ciudad, me encuentro con gente y que recuerdan la buena actuación que tuvo Cipolletti esos años. Te manda saludo Tito Rodríguez, que en ese tiempo era ¿Bien? presidente. Tito Rodríguez, ¿te acordás que en ese tiempo era presidente de Juventud? Que vos y Tito Ah, fueron los autores del sí, argentino A, me acuerdo. lo recuerdo muchísimo a Tito. Sí, totalmente. Gracias. Gracias y devuelvo los saludos. Sí, Bueno, sí. le decimos a la gente que Jorge Garabanesque, que está al aire ahora, y Tito Rodríguez fueron los mentores del torneo argentino A, hoy Federal A. Y que Tito Sí, insistió con señor. invitarlo a Central Norte, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, totalmente. Con Tito, con Chica, con Con Chica, ahora José no me Chica de acuerdo. San Juan. Sí, tal cual. Fuimos los gestores y presentamos los borradores para modificar el torneo. Sí, lo hice justamente hace poquito, la Cipo Pasión, acá un chico que hace un programa acá en Cipolletti, también me hicieron una nota y les recordé eso, ¿no? Que fuimos los gestores Sí, junto con claro. varios presidentes, incluido Tito, los que de alguna manera sentamos un precedente dentro de AFA, ¿no? Sí, señor. Jorge, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por aquella jornada donde vos te preocupaste en persona para que yo pueda tener mi acreditación. Y muchas gracias por esta charla. Te mando un gran abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, cariño para toda la gente de Salta, que realmente con las veces que estuvimos ahí nos trataron muy bien. Y realmente le guardo un hermoso recuerdo de todos ustedes y a vos te mando un abrazo inmenso, un Muchas gracias, abrazo Jorge. de hermano a hermano, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy grande. Ahí estaba Jorge Galavaneschi. Oscar Sequeira, vos fuiste el árbitro de la final Juventud Cipolletti. ¿Qué te recuerdas de aquella jornada? La realidad es que uno se queda con lo último, digamos, con el episodio final, por ahí después, como pasa con tantos partidos, uno por ahí los trámites de los partidos no se lo recuerda siempre por algo puntual, lamentablemente y desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, es lo que a mí me quedó de ese partido, un sabor no bueno. Un sabor no bueno, esa es la realidad. ¿Tuviste miedo siendo tarde? No, no, sinceramente, no, nosotros teníamos como profe a Abel Nieco, siempre lo teníamos y él siempre decía, miedo no hay que tener, uno lo que tiene que tener es incertidumbre, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Con otras palabras que son más lindas. Fue complicado, fue muy complicado. Más que nada, yo ya conocía, digamos, conocíamos la cancha, más que nada, después de lo que pasó al final del partido, es la salida. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer por lo menos 60 metros con toda la gente alrededor y que iba a ser muy complicado, más que nada porque nosotros estamos en el vestuario, no sé si conoces el Sí, vestuario. estaba ahí, yo estaba ese día en la cancha. Bueno, es muy chiquitito ese vestuario. Y dijimos, no sabemos qué es lo que pasa afuera, porque no, estábamos solos, solos, directamente solos, solos, pero solos, solos. Y no sabíamos qué es lo que pasaba afuera. Y realmente suponíamos qué es lo que pasaba. Decimos, ¿cómo vamos a salir de acá? ¿Cómo vamos a salir de esa? Ese era el tema fundamental de todo. Es un vestuario en silencio, era un silencio, pero. Ahora, el Terrible. recorrido de la cancha hasta los camarines, no te pasó nada, ninguno quiso medir, nada. Hasta que nos retiramos de la cancha. No, desde el campo de juego hasta el vestuario, ese recorrido nadie te quiso pegar, nada. No, 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 nada, nada, no, no, nada, nada. Nosotros entramos salimos, digamos, ingresamos al túnel, todos salimos, llegamos al vestuario y nada. Lo que sí que es
cada uno que pasaba por esa puerta la pateaba, la sí. pateaba, la golpeaba, no sé, algo así. ¿Qué hora saliste de la cancha esa noche? ¿Qué hora salieron a hacer planetario esa noche, esa tarde de la cancha? No, sinceramente no lo recuerdo. Pero varias horas estuvieron, ¿no? Sí, no, y el, ¿cómo se llama? El vuelo nos tuvo que esperar a nosotros. Mirá vos. El vuelo nos tuvo que esperar a nosotros, y a nosotros nos llevaron directamente al aeropuerto. Nosotros ni siquiera pasábamos por el hotel, que es lo que generalmente uno hace. Sí. Va hasta el hotel, del hotel va a la cancha, dirige, o se baña en la misma cancha o se baña en el hotel, se cambia, agarra todo su bolso y se va al aeropuerto. Ese era el plan que tiene todo. Vos sabés que estamos hablando con Oscar Fejey y el árbitro de la final Juventud Cipolletti. Vos sabés que cuando yo llego a la cancha tengo nada de Álvaro Castro, que en ese tiempo era presidente del Consejo Federal. Sí. Y él me dice, amigo, tengo mucho miedo. Y le digo, ¿por qué? Fíjese, usted dice que acá está preparada una fiesta. ¿Qué pasa si Juventud Antoniana gana hoy? Mirá vos. Sí. Y vos, digamos, obvio que el árbitro no dice que hoy puede ganar este, pero Juventud iba de punto total, la banca era Cipolletti. Sí, te puedo decir así lo que a mí lo que me quedó, ¿no es cierto? Sí, dale. Nosotros bajamos en el aeropuerto, ¿no? Sí. Todo embanderado con Cipolletti campeón. Sí, me acuerdo. Todo embanderado. Nos llevan al hotel, todo, el gorro, bandera, choripán, no sé, todo lo que vos quieras. Todo Cipolletti campeón. En el hotel decía Cipolletti campeón. Después salimos a caminar y era todo Cipolletti campeón. Bueno, Cipolletti campeón, dijimos, ¿qué pasó? Jugaron el partido antes, no sé, no entendíamos nada. Pero bueno, uno siempre dice, eso es el fútbol. Sí. Eso es el fútbol, digamos. Yo sé que como hincha es complicado poder llegar a entender qué es lo que pasó. Esa es la realidad. Es decir, cuando tenemos todo preparado, toda la semana, todo lo previo, todo está con una mentalidad que uno, si le dice, y si no sale, no estaba en la mente de nadie, si no sale. Esa es la realidad. Gracias a la charla, hermano. Te mando un gran abrazo, papá. Gracias, igualmente saludos a vos, saludos a toda tu audiencia y bueno, éxitos, ¿sí? Y a cuidarse.